Feliz sábado para todos. Les saludo a Daniel Miranda. Qué gozo poder estar contigo en este programa. Qué alegría poder estar adorando a Cristo Jesús en este el día de sábado. Estamos en el programa de culto divino de Sun TV Latino y quizá tú no has podido ir a la iglesia o estás mirando este programa en diferido. No importa donde quiera que estés y a la hora que veas quiero extenderte un saludo de parte de Cristo Jesús que la paz, la gracia, el amor, la felicidad el gozo de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema eh, que se titula El llamado al discipulado. Vamos a mirar lo, lo que Jesús enseñó en cuanto a lo que significa ser un verdadero discípulo. Pero antes de hacerlo, quisiera encomendarme ante Dios para que Él dirija esta meditación, este programa. Oremos, querido Señor y Padre Bueno. A esta hora me encomiendo delante de ti, Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu sea quien guíe nuestro programa y nuestra presentación. Oro para que también seas con las mentes de aquellos que están escuchando. Que podamos nosotros, Señor, decidir seguirte y ser discípulos, verdaderos discípulos. Que te sigamos a ti, Señor, en todo lo que nos digas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una canción muy conocida en los círculos cristianos que se suele cantar mucho en Campurís, en retiros espirituales y de manera especial en reuniones de jóvenes es el coro que titula. He decidido seguir a Cristo. En español dice, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y luego se repite, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado, la vida antigua ya he dejado, no vuelvo atrás. No vuelva atrás y así sucesivamente. La siguiente estrofa dice: El Rey de Gloria me ha transformado. En inglés, la canción se titula I Have Decided to Follow Jesus. Y esta canción en realidad tiene una historia, una historia fascinante, un verdadero ejemplo de discipulado. La historia dice que alrededor de 150 años atrás hubo un gran reavivamiento en Gales. Como resultado de esto, muchos misioneros vinieron al noreste de la India para esparcir el Evangelio. Esta región a la cual llegaron se conocía como Assam, la cual estaba comprometida o, o, o estaba compuesta de cientos de tribus que eran primitivas y eran cazadores muy agresivos. En estas comunidades tan hostiles y agresivas, un grupo de misioneros llegó de la misión bautista americana, quienes estaban esparciendo el mensaje de amor, paz y esperanza en Cristo Jesús. Naturalmente, estos misioneros no fueron bienvenidos. Un misionero tuvo éxito en convertir a un hombre, a su esposa y a sus dos hijos. La fe de este hombre, este recién converso, probó ser contagiosa. Y nos dice la historia que muchos aldeanos comenzaron a aceptar el cristianismo. Cuando el jefe de la aldea escuchó esto, se enojó mucho y enojado llamó a la familia entera que había aceptado a Jesús y que habían renunciado y que habían este, este, renunciado a su vida pasada. Y este jefe de la aldea los llama y les pide en público que ellos renuncien su fe o si no, que experimenten la ejecución. Movido por el Espíritu Santo, el hombre, el padre de familia, dijo, he decidido seguir a Cristo. Enfurecido a la negación de este hombre, de negar su fe en público, el jefe ordenó a sus arqueros que le dispararan con sus flechas y a sus dos hijos. Nos dice la historia que inmediatamente los dos niños mueren, caen al lado del padre, mueren por tiro de una flecha. El jefe de la aldea le dice, ¿negarás ahora tu fe? Le pregunta. Si no lo haces, mira, tus dos hijos ya están muertos. Si no lo haces, perderás también a tu esposa. Pero este padre de familia respondió, aunque nadie se me una, aún lo seguiré. Ahora, en español... La canción no dice así, pero en inglés sí dice así. I have decided to follow Jesus. Y la segunda estrofa dice, though no one joins me, still I will follow. Esa es la segunda parte que él dijo, aunque nadie se me una, aún lo seguiré, aún seguiré a Cristo. De nuevo, el jefe de la aldea ya no podía contenerse, estaba demasiado furioso y con mucha rabia ordenó que su esposa también fuese atravesada por una flecha. Inmediatamente ella cae y se une a sus dos hijos en la muerte. Ahora, pregunta por la última vez el jefe de la aldea: Te daré una última oportunidad, dijo, para que niegues tu fe y vivas. En medio de la muerte, el hombre dijo estas palabras memorables finales: La cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Inmediatamente, igual que con su esposa y sus hijos, este hombre le dispararon. Y cayó como muerto. Pero al morir, parece que la historia termina triste, pero en realidad la historia tiene un fin muy feliz, porque al morir un milagro sucedió. Este jefe de la aldea que había ordenado la matanza de toda esta familia, fue movido profundamente por la fe de este hombre, del padre de familia. Y él se preguntaba, ¿por qué este hombre, su esposa y sus hijos, morirían? Por un hombre que vivió en una tierra lejana, en otro continente, hace aproximadamente dos mil años. Debe haber un poder impresionante detrás de la fe de esta familia. Yo también quiero probar esa fe. En una confesión espontánea de fe, este jefe de la aldea declaró: Yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando la multitud escuchó esto de la boca de su jefe, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Esta canción entonces se basa en las últimas palabras de Noxen. Este era el, hombre, el nombre de este hombre, el hombre de la tribu de Garo en Assam. Y ahora se conoce como Megalaya en India. Y hoy esta es la canción del pueblo de Garo un verdadero ejemplo de discípulo. Saben, ser cristiano hoy es muy fácil, porque los cristianos hoy somos vistos bien. De hecho, los cristianos hoy en muchos países del occidente reciben beneficios, somos respetados, somos confiables, nos tratan bien en el trabajo, pues, pues somos personas de bien. Pero ser un cristiano en comunidades como estas, ser un cristiano en el primer siglo de la era eh, cristiana, durante el imperio romano, ser cristiano en ese periodo de tiempo, no era fácil. El llamado al discipulado en ese contexto entonces es un llamado radical. Y aunque hoy las condiciones sean distintas, el llamado al discipulado hoy sigue siendo un llamado radical. Comencemos definiendo qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Bien, una definición sencilla de discípulo es que un discípulo es un seguidor personal de Cristo Jesús. Eso es un discípulo, un seguidor de Cristo Jesús. Y quiero estudiar con ustedes, muchas de las referencias que estaré usando es del Evangelio de Lucas, pues uno de los Evangelios yo diría el evangelio que más resalta el tema del discipulado eh, de los cuatro es el evangelio de Lucas. Vamos a Lucas, el capítulo 5. El evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Y aquí vamos a repasar de los versículos 1 al 11. Ustedes recordarán, este es el incidente de la pesca milagrosa. Nos dice el versículo 1 de Lucas, el capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Versículo 2: Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Versículo 3: Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a parar allí." Porque aquí encontramos algo un poco ilógico. Jesús está enseñando a las personas, la gente se está golpeando, quieren escuchar palabra de Dios. Sí, Jesús tenía muchos oidores. Cuando, tenía, cuando, se, cuando se trataba de escuchar, Jesús tenía muchos seguidores, pero cuando se trataba de hacer, tenía pocos seguidores. O oh, era muy fácil para la gente, es, muy, es cómodo estar en la playa escuchando la palabra de Dios. De hecho, si nosotros estudiamos Lucas capítulo 5, allí encontramos tres tipos de oidores, o podríamos decir tres tipos de audiencia. Están los que, o tres niveles de crecimiento cristiano, están los de la playa. ¿Quiénes son esos? Los de la playa son los que les gusta escuchar la palabra de Dios, pero nada más. Son los que les gusta sentarse cómodos en la arena de la playa, del mar, con un rico sol y escuchar a un buen maestro predicar la palabra. Esos son el primer nivel. Allí está la mayoría de personas. Sí, nos gusta ir a la iglesia. Oh, qué bueno, un buen sermón. Que se predique un buen sermón. Que, que sea bíblico. Que el predicador sea elocuente. Nos encanta eso. Y no hay nada de malo con eso, hermanos. El segundo nivel es un poquito más allá de la playa. Jesús le dice a, a Pedro, mira, este, préstame tu barca y empújala un poquito más allá. ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están un poquito más allá de la playa? Bien, estaban los discípulos lavando sus redes, eh, estaba Jesús enseñando un poquito más allá. Eh, en la orilla se encuentran los temerosos, pues en la orilla hay personas que no les gusta ir hasta el fondo, pero solamente se meten a la orilla. Y la orilla es cómoda. En la orilla están los que no saben nadar. En la orilla no se pescan los peces grandes. Quizás se cogerán unos recanacuajitos pequeños. Pero se hace algo. Ahí estaban los discípulos lavando sus mallas. En la orilla es donde también están los desanimados. Perdón, un poquito más de la orilla. Porque ahí estaba Pedro lavando sus redes. Pero ahora en el versículo 4, Jesús los lleva, o les hace un llamado a una experiencia más radical, a una experiencia más elevada, y les dice: Miren, la orilla y más allá de la orilla no es suficiente. Pedro, yo quiero que vayas mar adentro y echen vuestras redes. Pero esto es un poco ilógico lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? pues ellos acababan de hacer eso. Note la respuesta de Pedro. ¿Por qué digo que es un poco ilógico el mandato de Jesús? La respuesta de Pedro dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Será que a Jesús se le olvidó que estaba hablando aquí Jesús? con expertos en la pesca. A Jesús se le olvidó aquí que estaba hablando con personas de mucha experiencia, que, con personas que sabían que el mejor momento para pescar es la noche, pues los peces salen a la superficie, no alcanzan a ver la red. Y ellos con tanta experiencia que tenían esa noche no cogieron nada, estaban desanimados. Pero Pedro... Cree en la palabra de Jesús y le dice: Bueno, aunque esto no tiene sentido, toda la noche lo intentamos, Señor, no cogimos nada, sin embargo, nos dice acá: En tu palabra la echaré. Versículo 6: Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. El versículo 6: Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cómo sería eso? Ambas barcas se hundían. Viendo esto, Simón, mira la reacción de Simón, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Pecador. Oh, Pedro vio tremendo milagro. No se lo podía creer. El que ellos pensaban que no sabía, sabía mejor que ellos. Porque cuando Jesús dice, echa la red para pescar, se pesca. Cuando Jesús dice, así es que hay que trabajar, así se trabaja. Cuando Jesús dice, en ese terreno donde hay almas. No, Señor, ya lo hemos intentado. No hemos sacado estudios bíblicos de ese barrio, pero es que ahí es donde están. No cabían los peces en la barca. Y nos dice acá, versículo 9, bueno, el 8, Pedro es humillado, con tremenda manifestación del poder divino, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él, versículo 10, y asimismo de Jacobo y Juan, y hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y noten aquí el llamado al discipulado, versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dejándolo cuánto, dejándolo todo, le siguieron. A ver, analicemos algunos aspectos. De esta historia. Número uno, cuando Jesús les hace el llamado al discipulado, al final en la historia, versículo 10, Jesús les hace el llamado al discipulado cuando parece que por fin están teniendo éxito en su negocio. Pues, con tremenda pesca, los discípulos pudieron decir, uy, por fin el trabajito nos está yendo bien. Con tremenda pesca, imagínense, tenían aquí suficiente capital para vivir por un buen tiempo. Yo no sé cómo se negociaba en aquel entonces el pescado, pero yo trato de imaginarme dos barcos llenos completamente, al punto de hundirse por el peso. Fue mucha cantidad de peces. Quizás si existiera el Walmart en aquel entonces, pues con tremenda este, pesca podían ellos su, este, suplir los peces que necesitaban todos los Walmart de la ciudad. Y aún sobrarle. Los podían vender a buen precio. Pero cuando les está yendo bien en su negocio, cuando hay platica ya allí, bien, allí en... en en, la, en el presupuesto se ve que van a haber entradas. Jesús le dice: Sígueme. Ellos pudieron haber interpretado la providencia de Dios como que, bueno, Jesús, si ya nos estás bendiciendo en el trabajo y en el negocio, ¿será que es que eres tú? ¿Será que es que es tu voluntad que te sigamos? Está, ese llamado tuyo no está un poco descontextualizado, Jesús. El llamado al discipulado puede venir, hermanos, amigos, en el momento en que tu negocio y tu vida esté en el mejor de los momentos. En el momento en que lo último que tú quieres es dejar lo que estás haciendo. Otro punto. Los discípulos no se pueden convertir en misioneros efectivos si ellos quieren usar este milagro para establecerse como magnates de la pesca. En otras palabras, este milagro que Jesús hizo no fue para convertirlos a ellos en magnates de la pesca. Este, este milagro que Jesús hizo fue para ayudarles a que ellos acepten el llamado al discipulado. Otro punto. Esta historia también nos enseña que la misión requiere trabajo en equipo, porque Pedro no fue el único que a quien se le hizo el llamado, aunque él es el que resalta en la historia, el versículo 11 dice cuando trajeron a la tierra las barcas dejándolo todo, le siguieron. Está hablando en plural. Aquí estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Pedro, posiblemente su hermano Andrés estaba allí, y este llamado fue para ellos. Es decir, el discipulado también, el llamado al discipulado es un trabajo en equipo. Hay algunos que se auto llaman al discipulado, y algunos quieren ser muy originales hoy en su discipulado, y cada uno tiene una una nueva idea, una nueva doctrina que quiere resaltar, o algo o quiere ir en contra de algo ya establecido y claro para parecer ser original en su interpretación de las escrituras um, y él se establece como el único que puede interpretar la Biblia como aquel que él sí entiende, la Iglesia no, él sí entiende. El discipulado es trabajo en equipo. Ahora. Otro punto y este punto es muy importante. Cuando se habla de discipulado, eh, un elemento importante es la fe, pero a veces se ha abusado del concepto de la fe en el contexto del discipulado. Me explico. Es contrario a la fe hacer provisión para las necesidades. Le hago esa pregunta. Es contrario a la fe hacer provisión para las necesidades. Es contrario a la fe planear para el futuro? No. De hecho, Jesús no solamente hizo este milagro para fortalecer su fe, sino que Jesús realiza este milagro también para dejar suficiente materia prima y suficientes recursos para la familia de los discípulos, pues ahora los discípulos no podían trabajar para sostenerlos, pero quizá esta tremenda pesca y las ganancias que surgieron de esta pesca mantendrían a su familia por algún tiempo mientras los discípulos estaban con Jesús. Así que Jesús cuando llama a alguien, Jesús no es irresponsable de las necesidades de esa persona, ni tampoco es irresponsable con las necesidades de las personas que están a cargo y bajo el cuidado de aquel que él llama. He visto muchas versiones de perversión de la fe, donde dice, este, fe significa eh, dejarlo todo, vender todo, dejar tu trabajo, no depender de nada, eh, ni siquiera traer dinero contigo. Nada de eso, porque todo es por fe. Se ha definido la fe, la fe como la ausencia de cosas. Se ha definido la fe como la ausencia de cosas. En otras palabras, si yo poseo algo material o si hago provisión de cosas materiales para aquellos de mi familia, no, no estoy teniendo fe. No es el caso de lo que estamos viendo aquí. El discipulado también es un acto de obediencia, no es una profesión de fe. Eso es importante. Algunos creen que el discipulado es solamente una profesión de fe. Oh, yo creo en Jesús. Pero creer en Jesús significa seguirle. Si yo creo en Jesús, pero no le sigo, no soy discípulo. Un verdadero discípulo, entonces, como lo vemos en esta historia, obedece el llamado de Dios. Cuando nosotros somos llamados a seguir a Cristo, hermanos, somos invitados a una relación exclusiva con la persona de Jesús. Sígueme, Jesús dice. Y eso incluye una relación muy cercana con Él. Y algo muy bonito, otro punto que resalto de esta historia, cuando aceptamos el llamado de Dios, como en el caso de Pedro, Aprendemos nuestras propias debilidades, pero también el poder de Dios. Pedro se vio como no se había visto antes. Y por eso Pedro confiesa y dice, apártate de mí porque soy hombre pecador. La razón por la cual muchas personas hoy son ignorantes de sus condiciones espirituales es porque son solamente oidores, están en la playa nada más. No quieren ir a mar adentro. Mar adentro es donde van los discípulos. Mar adentro es donde van los que obedecen la palabra de Dios, porque Pedro dijo, a tu palabra echaré la red. Él fue mar adentro porque obedeció a la palabra de Dios. Y es cuando obedecemos la palabra de Dios que vemos milagros. Y es cuando vemos milagros que vemos nuestra indignidad. Y es cuando vemos nuestra indignidad que estamos más dispuestos a seguirle. El llamado al discipulado. Ahora, hay cuatro obstáculos que nos impiden ser discípulos. Y vamos a estudiarlos a la luz de eh, unos llamados que Jesús hizo en Lucas el capítulo 9, el versículo 57 al 62. Lucas el capítulo 9, versículo 57 al 62, los que querían seguir a Jesús. Aquí vemos tres de los obstáculos. Y el cuarto lo vamos a estudiar a la luz de Mateo 19, del 16 al 26. Vamos entonces primero a Lucas 9, comenzando con el versículo 57. Aquí está el primer posible discípulo. Y vamos a mirar cuál era el problema de este primer posible discípulo. Versículo 57 dice: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, versículo 58, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A ver, ¿cuál es el problema con este posible discípulo? ¿Cuál es el primer obstáculo aquí? Bueno, este primer posible discípulo ofrece seguir a Jesús sin esperar ser llamado. El problema con este discípulo entonces es que él tiene falsas expectativas de lo que significa seguir a Jesús. Y él no sabía en lo que se estaba metiendo. Estudiosos de la Biblia creen que este era Judas. Y de hecho, la sierva del Señor lo confirma en el espíritu de profecía. Judas fue el único de los doce que no fue llamado por Jesús. Él se ofreció. Y de acuerdo al espíritu de profecía, sabemos que él se ofrece porque él creía tenía falsas expectativas que al estar con jesús tendría algunos beneficios en el nuevo reino que jesús iba a establecer así que el primer obstáculo es tener falsas expectativas en cuanto a que es un discipulado es nosotros meternos en a eso, a esta experiencia de fe, de seguir a Jesús sin saber en lo que me estoy metiendo, sin contar el costo. Y por eso Jesús desanima cualquier expectativa que tiene este posible discípulo y le dice algo muy radical. Le dice, mira, sabes, las zorras tienen guaridas. Incluso las aves tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una almohada. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si tú me estás siguiendo a mí porque... Piensas que al seguirme vas a conseguir algo, te quiero decir que estás equivocado, tienes falsas expectativas. Yo ni almohada tengo. Primer obstáculo al discipulado. Vamos al segundo. Aquí mismo, en Lucas 9, esta vez el versículo 59. Yo, y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. A ver, ¿cuál es el problema con este segundo posible discípulo? ¿Cuál es el problema con este posible segundo discípulo? Él dice, mira, yo quiero seguirte. En este segundo Jesús sí llama, porque Jesús le dice, sígueme. Pero él dice, ah, necesito enterrar a mi padre. Y Jesús le dice algo radical, deja que los muertos entierren a sus muertos. El segundo obstáculo que vemos aquí para algunas personas es sus lazos familiares. Que colocan o sus relaciones familiares que colocan por encima del llamado de Dios. Este... Este posible discípulo no acepta el llamado de Jesús porque para él era más importante enterrar a su padre. Y Jesús dice, bueno, si él ya está muerto, pues que los muertos entierren a sus muertos. Una expresión un poco confusa, porque como un muerto que ya está muerto va a enterrar a un muerto. Yo podría interpretar eso, es como deja que los que vayan a hacer eso lo hagan. Quizá aquellos muertos. Son los mismos de su propia familia, estaban muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2. En otras palabras, lo que él está diciendo es, mira, eso es algo secundario, eso es algo que otra persona lo puede hacer, ese es el punto de, 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 de este pasaje. Hay otras personas que se pueden encargar de eso, aquí los llaman los muertos, no vamos a discutir quiénes son, pero el punto es... Eso es algo que no eres indispensable para hacerlo. Ven tú y sígame y predica el reino. Porque la predicación del reino de Dios es mucho más importante que estos asuntos secundarios. Algunos andan colocando siempre excusas, siempre dejando que algo ocupe su tiempo, que algo se obstaculice. Bueno, no. Yo quiero que... Los muertos, yo, yo quiero primero resolver esto. Yo quiero primero encargarme aquí de, de, de mi familia. Quiero que mi hijo primero acepte. Y bueno, eh, cuando estemos mejor, yo aceptaré el llamado de Dios. Vamos al tercero, tercer obstáculo. Ahí seguimos en el versículo 61. 61, versículo 61. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Versículo 62, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Hmm. Muy similar al segundo, porque aquí tiene que ver con la familia, pero el contexto aquí es distinto. De nuevo, este tercer posible discípulo no espera el llamado. Él se ofrece, le dice, Señor, te seguiré, pero a diferencia del primero, que tenía falsas expectativas, este tercero, él estipula sus propios términos. Él dice, sí, Señor, yo te voy a seguir, pero lo voy a seguir de esta manera. Lo voy a seguir de esta manera. Señor, yo te sigo, pero primero voy a hacer esto. En otras palabras, este es el tipo de personas que dicen, bien, cuando yo ya haya cumplido ciertas cosas, ciertos logros en mi vida, entonces te sigo. Señor, yo te voy a seguir, pero después de que termine mi carrera. Ah, después de que me case, Señor, te voy a seguir. Ah, después de que termine mis estudios. Ah, de, después de que unos años como el trabajo, tengo que trabajar en sábado y no quiero dejar mi trabajo porque gano bien, buen dinero. Entonces, después de que ahorre cierta cantidad de dinero por varios años, cuando ya pueda entonces descansar en el sábado, entonces yo te sigo. Y siempre están posponiendo el llamado porque... Quieren seguir a Jesús, pero estipulan sus propios términos. Ahora, ¿es malo, ¿es malo ir a despedirse de la, de la familia? Bueno, Recuerdan Eliseo. Eliseo se despidió de la familia y Elías, Elías le dejó ir. Elías le dejó ir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Eliseo y este? Pues Eliseo, Elías le deja ir para probarlo. Pero en el caso de esta persona, esta persona está estipulando sus propios términos. Está usando eso como una excusa. Está diciéndolo, voy a hacerlo el tiempo que yo quiera. Ahora vamos al el cuarto. El cuarto posible discípulo. Vamos a Mateo, el capítulo 19, comenzando con el versículo 16. Mateo, capítulo 19, comenzando con el versículo 16. ¿Ustedes conocen la historia, está la historia de el joven rico? Versículo 16 de Mateo 19 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pregunta sincera. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Esa pregunta revela varias cosas. Revela que este joven tenía sus expectativas de salvación en lo que él podía hacer, pues estaba más interesado en lo que él podía hacer, algo bueno que él podía hacer, que lo que Dios podía hacer. Bueno, Jesús lo quiere corregir y lo primero que le corrige es también el apelativo, maestro bueno. Jesús le dije, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Ahora, ¿Jesús está, ¿estaba Jesús diciendo que Él no era bueno? No, la pregunta de Jesús tiene la intención de probar si Él decía, le llamaba bueno, porque había escuchado o porque Él creía que era bueno. O si veía a Jesús como Dios o lo veía como una persona común. Pero le da la respuesta, le dice, ¿bien? Si tú quieres tener la vida eterna, guarda los mandamientos. Y le responde en sus mismos términos. Porque esto suena, de nuevo, como salvación por obra. Si sí, quieres ser salvo, obedece. Pero Jesús tiene, quiere llegar a, a, a algo con esto. Él les dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás. ¿Qué mandamiento es ese? Ese es el sexto, ¿cierto? No adulterarás, ese es el séptimo. No hurtarás el octavo, no dirá falso testimonio. El noveno, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el resumen de la segunda tabla. Ahora, si usted, la razón por la cual mencioné los mandamientos es que si, se pre y si prestó atención detenidamente, faltó uno. ¿Qué mandamiento faltó? Faltó el décimo. ¿Será que Jesús no se sabía los mandamientos? De pronto María no se los enseñó bien. No, desde luego que no. Jesús nada hacía por accidente, todo tenía un propósito. Y la razón por la cual Jesús no cita el décimo es porque el décimo, que es el único mandamiento que apela al corazón y que no se puede guardar externamente como los otros, es porque ese era el problema del joven rico: la codicia. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Buen fariseo era. Todo, todo eso lo sé, todo lo he guardado. Pero Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el problema de este discípulo? Noten que Jesús contextualiza sus llamados dependiendo de las personas. A alguno era necesario que no se despidiera de su familia, a otro le era necesario que no enterrara a su padre. A otro le era necesario que no tuviera falsas expectativas. A los discípulos le fue necesario que dejaran su negocio. A este joven rico le fue necesario que vendiera todo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el llamado al discipulado es personalizado. Mientras que algunos como el joven rico sí necesitan venderlo todos, yo no puedo aplicar eso a todas las personas, porque Dios llama a cada persona de manera distinta. El problema, como el problema del joven rico era la codicia, esa cosa que le faltaba era justo eso, entonces eso que lo separaba de Jesús, eso que era el impedimento para seguir a Jesús, eso es lo que necesitaba dejarse. Este joven rico sabía que algo le faltaba, pero él creía que el discipulado solamente era un asentimiento teológico. Pues él dice, todo lo he guardado. Sabía que algo le faltaba, pero todo lo he guardado. Yo creo que yo puedo entrar al reino de los cielos, pero aún no estoy seguro y por eso le hace la pregunta. Hay muchos hoy que creen que tener la doctrina correcta y saberla y explicarla, eso les hace discípulos. Pero el joven rico vemos que si se tiene la doctrina correcta sin renuncia, no se es discípulo. Este joven rico doctrinalmente estaba correcto. Usted sabía los mandamientos, guardaba hasta el sábado. Él podía seguir a Jesús. Él creía. Pero Jesús le dice que no es suficiente estar bien doctrinalmente para ser un discípulo. Y eso que le faltaba, esa sola cosa era suficiente para impedirle llegar al cielo. Elena White comentando sobre esto, dice en el deseado de toda la gente, la cosa que le faltaba era el amor de Dios en el alma. Esta carencia, a menos que se supliera, probaría a ser fatal para él. Toda la naturaleza se hubiese corrompido. Por la indulgencia, la, el egoísmo se fortalecería. Para que él pudiera recibir el amor de Dios, su supremo amor al yo debería ser sometido. Cuatro obstáculos al discipulado. Yo no sé en cuáles de esos cuatro obstáculos tú te ves identificado o identificada. Quizás Jesús te ha estado llamando una y otra vez y tú sigues haciendo excusas. O quizás tú estás entre aquellos que colocan sus propios términos. Sí, Señor, yo te sigo, pero a mi manera, esto lo acepto, esto no lo acepto. O quizá tú eres de los que sigue a Jesús con falsas expectativas y por eso te desanimas fácilmente cuando comienzas a ver que tus expectativas de la iglesia o de Jesús no eran como pensabas. O quizá tú estás luchando con el yo, amas más al yo, amas más la, el dinero, amas más las posesiones como el joven rico que a Cristo mismo. El llamado al discipulado. Es un llamado radical. Es una invitación a caminar en la senda estrecha. Ese es el llamado al discipulado. Jesús, al hacer estos llamados, fue radical en su tiempo. Sí, fue muy radical. Jesús. Ahora... Quiero contarles la historia, otra historia, la historia de William Burden. Un ejemplo hermoso de lo que es el discipulado. William Burden a inicios de la década del año de 1900 William Whiting Burden, de 16 años, se graduó de el colegio de Chicago. Él era el heredero de la fortuna Burden. Antes de que Burden comenzara su educación en Ivy League, eh, en la Universidad de Yale, sus padres lo enviaron en un viaje alrededor del mundo como regalo de graduación. Al principio de la, de, de la vida de Burden, él había, comenzado, él había venido a Cristo a través del gran ministro. Dwight Moody. Pero mientras estaba en su viaje alrededor del mundo, algo sucedió que nadie esperaba. A medida que Burden viajaba por Asia, el Medio Oriente y Europa, sintió una carga que pesaba en su corazón por la gente que sufría en el mundo. Burden escribe una carta a sus padres y les informa que él quería gastar el resto de su vida como un misionero. Cuando los padres escuchan las noticias, perdón, uno de sus amigos escucha las noticias, comenta y le dice a Burton, tú estás arruinando toda tu vida con ese sueño de misionero. Pero al regresar, Burton fue a la Universidad de Yale y se graduó, luego estudió. Uh, y se graduó de Princeton Theological Seminary, Seminario Teológico de Princeton. Cuando Burton terminó su Ivy League education, su educación Ivy League, él cogió un barco para la China y se fue como misionero. Debido a su pasión para alcanzar a la gente musulmana, él paró hizo, alguna, hizo una parada en Egipto para aprender árabe. Mientras estaba en Egipto, eh, ya a la edad de 25 años, Burden contrajo una enfermedad que se llamaba meningitis espinal. Dentro o en el plazo de un mes, Burden murió. Cuando se escuchan las noticias de la muerte de Burden uh, en los Estados Unidos, casi cada periódico americano lo reportó. Y como se está escrito en su biografía, una ola de dolor se esparció alrededor del mundo, porque no solamente él había renunciado a su fortuna, pero también había renunciado a ser un misionero al haber muerto a edad tan temprana. Para muchos, Borden se había alejado de esa fortuna de su familia para llevar el Evangelio de Jesús a las naciones del mundo. Muchos consideraban esto como una tragedia, sin embargo, Dios tomó esta tragedia y hizo algo mucho más grande de lo que Burden podía imaginarse. Cuando miles de jóvenes y mujeres leyeron la historia de Burden en los periódicos de los Estados Unidos, les inspiró para ellos dejar todo lo que tenían y dar sus vidas para alcanzar las naciones con el Evangelio de Cristo Jesús. Y otras frases de Burden que se hicieron célebres, que resumen sus declaraciones de convicción. Cuando los padres de Burden uh, les entregaron la Biblia de él que él había dejado, encontraron lo siguiente. Después de que él había renunciado a su fortuna para ir a las misiones, él escribió las palabras sin reservas. Su padre le dijo que él siempre tendría trabajo en su compañía, que en cualquier momento el padre le había dicho que nunca le dejaría que trabajara en esa compañía de nuevo. En este momento Burden escribió en su Biblia, no sin regreso. Luego ellos descubrieron en su Biblia estas palabras que se escribieron un poco antes de su muerte, sin lamento. Entonces, sin reserva, sin regreso sin lamento, es decir, no se lamentaba por la decisión que él había tomado. La pregunta es, ¿fue su vida un desperdicio? Quizá para muchas personas, desde, la, desde el juicio humano, su vida fue un desperdicio pero no desde la perspectiva de Dios, porque Dios utiliza su vida y su muerte para llamar a miles y miles de jóvenes y señoritas para dejar todo lo que tenían y dar sus vidas para alcanzar las naciones con el Evangelio. Dios hizo grandes cosas por medio de la historia de Burton, de lo que él hubiese hecho solo si hubiese pasado toda su vida en la China. ¿Tienes tú esa clase de fe? Estás tú dispuesto a aceptar el llamado radical al discipulado. Quiero terminar con algunas citas poderosas del espíritu de profecía con respecto al discipulado. En el deseado de toda la gente, la página 166. La sierva del Señor dice, "Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que beba del agua viva llega a ser una fuente de vida." El que recibe llega a ser un dador. Un misionero entonces no se hace. Un misionero nace. El llamado al discipulado entonces va acompañado de la experiencia del nuevo nacimiento. Porque cuando yo acepto el llamado de Jesús, cuando yo acepto el llamado para trabajar para Él, ese llamado implica también un cambio de vida, un cambio de dirección en mi vida, un cambio de pensamientos. Por eso cada verdadero discípulo nace en el reino como misionero. Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, página 40. La abnegación es la nota tónica de las enseñanzas de Cristo. Interesante, si, si, si hay una enseñanza que se resalta en todo lo que Jesús enseñó, es la abnegación o el sacrificio propio, como dice en inglés, self-sacrifice. Con frecuencia se la presenta y prescribe con un lenguaje que causa la impresión de ser autoritario, porque Dios ve que no hay otro modo de salvar al ser humano fuera de extirpar el egoísmo de su vida, que degradaría la totalidad del ser si se lo conservara. Padres, si ustedes hicieran con sus hijos lo que los padres hicieron con Burton indirectamente, es decir, si ustedes le dieran a sus hijos un viaje misionero de regalo, si ustedes los llevaran y ustedes fueran con ellos y los llevaran a ver la necesidad del mundo, yo les aseguro que muchos de sus hijos cambiarían la perspectiva de lo que quieren estudiar cuando quieran ir a la universidad. Y en vez de pensar en una carrera para servir a este mundo, van a escoger algo que para muchos es una locura, dejar una carrera para hacerse misionero. Pero es, la, es el llamado más honroso. Algunos quizá Dios los llame a hacer una tarea, una carrera, para ser misioneros también. Porque el llamado al misionero o el llamado al discipulado, como dijimos, es personalizado. Todos los redimidos, dice deseado a toda la gente, es página 11, todos los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor, aquí está la clave de que renunciar es por amor, es la ley de la vida para la tierra y el cielo. Que el amor que no busca lo suyo tiene su fundamento en el corazón de Dios, y que el manso y humilde se manifiesta en el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Deseado de toda la gente es página 576. Con esta verdad, Cristo relaciona la lección del sacrificio propio que todos deben aprender: El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Está hablando en el contexto de la semilla que muere. Todos los que quieran producir frutos como colaboradores de Cristo deben caer primero en el suelo y morir, pues sin muerte, y la muerte aquí es el llamado al discipulado, sin la muerte la vida no se puede dar frutos, no puede haber vida. esta vida debe ser echada en el surco de la necesidad del mundo. el amor y el interés propios deben desaparecer. la ley del sacrificio propio es la ley de la conservación. me encanta eso. si usted quiere conservar la semilla, no la guarde. siémbrela. si usted quiere conservarse, no se guarde a sí mismo. arrójese al surco de la necesidad. El labrador conserva su, crano, su grano arrojándolo lejos. Así sucede en la vida humana. Dar es vivir. La vida que será preservada es la que se haya dado libremente en servicio a Dios y al hombre. Los que por amor a Cristo sacrifican su vida en este mundo, la conservarán para la eternidad. El llamado al discipulado. Una última, mi cita favorita de las que estoy compartiendo hoy. El que más ame a Cristo. Note la condición, el que más ame a Cristo hará la mayor suma de bien. No tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, gran obstáculo, el yo. No hay límite de utilidad. Aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Hoy me sorprendo cuando muchos. Cristianos hoy no encuentran qué hacer para Cristo, pero esta cita me dice que el que ha dejado un lado al yo no hay límite de utilidad. Así que el gran problema no es que no hay qué hacer, porque hay mucho que hacer. El gran problema es que no hemos dejado ese obstáculo. ¿Aceptarás tú, querido amigo, querido hermano, hermana, aceptarás hoy el llamado al discipulado? No sé, no sé qué te esté llamando Jesús, si es a dejar tu carrera para ser misionero, si es dejar tu trabajo que es muy promisorio, que te da muchas ventajas. No sé qué sea dejar tu familia, tus amigos, tu novio, tu pareja. Que el Señor te ayude y te guíe a aceptar este llamado que tiene para ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, es un llamado radical el que nos has hecho. Ayúdanos a aceptarlo humildemente, sin reservas, sin lamentarnos, sin retroceder. Gracias Señor por llamarnos, por considerarnos como unos de tus labradores. En el nombre de Jesús. Amén.